Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo una reseña de dos perfumazos. ¿Y por qué os traigo esta reseña? Pues porque una de mis suscriptoras, os dejaré el nombre por aquí, para que salga por aquí, es un encanto de niña, de verdad. Neni, te mando un besito desde aquí, grandioso. Ella es Sara y bueno, pues... me hizo la petición de que le hiciera la seña de los dos perfumes y nada, a ver, yo no soy una experta en perfumes ni nada, pero bueno, yo dentro de lo que yo pueda deciros y transmitiros, pues lo haré. Me encantan los perfumes, ya lo sabéis, las que me seguís desde hace tiempo lo sabéis que soy una apasionada de los perfumes y nada, os voy a enseñar ¿de qué se trata? Bueno, ya lo habéis visto en el título, no tiene más misterio. Y en concreto son estos dos perfumes. Estos son los dos últimos perfumes que yo he adquirido, digamos originales, ¿vale? No de marca blanca, sino original. Y bueno, pues estos son los dos últimos que yo he adquirido. Vamos a empezar por este. Si acaso empezamos por este, sí, y luego pues ya os hablaré de este, ¿vale? Los dos perfumes que yo os voy a hablar, como ya veis, es el Nautic Poison de Dior y este es el Dolce & Gabbana de Only One. Los dos son unos perfumazos, pero bueno, vamos a empezar y vamos al lío. Este perfume me costó en Druni, este es el de 50 mililitros, y me costó en Druni 46 euros, si no me acuerdo mal, 46-48 euros. Yo no cojo más perfumes de 100 mililitros porque no, porque me acabo cansando y hace ya un tiempo ya opté por comprarme los de 50, ¿vale? Porque luego me canso y que me ha pasado con varios perfumes que me he cansado. Entonces, este es uno de mis favoritos, ¿vale? Junto con el Dior Addict y con el de Alien, es uno de mis favoritos. Me encanta, huele, es que es tan especial este perfume, es que huele tan rico. Me voy a meter en la página de Fragantica, sin más misterio, sin más rollo, y os voy a decir las notas de este perfume, porque así las que entendéis de notas, pues os podéis hacer una idea de a lo que huele esto. Yo no soy de las que dicen, ah, pues mira, tiene estas notas, pues seguro me va a gustar. No, porque muchas veces me ha pasado que a lo mejor dices, ostras, por estas notas sí que me creo que me puede gustar, y luego lo huelo y no me gusta. ¿Por qué? Porque la mezcla de esas notas, pues con otras no me gustan, ¿vale? Entonces yo prefiero siempre cogerlo, olerlo y no cogerlo a ciegas, ¿vale? Aunque tengo que decir que algunos sí que los he cogido a ciegas, pero muy pocas veces. Yo la verdad es que no me arriesgo con los perfumes. En Fragantica nos dice que los acordes principales son que es avainillado, almendrado, almendrado dulce, sabor a nueces crocante, balsámicos y afrutados. Bueno, ¿yo qué cojo de estos acordes? Yo huelo la vainilla, sin duda. Le noto las notas dulces, avainilladas. Sí que se las noto. Las frutales también se las noto aquí. Es que de verdad os digo, chiquis. Yo es que a mí, los perfumes a mí normalmente me vuelven loca en general. Pero es que hay algunos que dices, me tiraría todo el santo día oliendo este olor. Uf, tremendo. De verdad que este tenéis que olerlo. Si no lo habéis olido nunca o no lo habéis tenido, tenéis que olerlo porque es una pasada. Es un perfume, deciros antes de seguir, deciros que es un perfume que nació en 1998, salió en 1998 y ha sido reformulado varias veces, ¿vale? Este no es el auténtico, digamos, original de 1998. Yo lo que tengo entendido es que en 1998 el perfume este, o sea, era como este, pero era mucho más potente, mucho más duradero, y se ve que le han cambiado un poquito al tocarlo siempre pues cambia, varía un poquitín, ¿no?
Y eso, dicen que, pues eso, que es un perfume que ha cambiado en durabilidad y en potencia. ¿Qué queréis que os diga? Yo no he tenido el de 1998, pero yo tengo este que lo compré hace poquito y yo tengo la última y la verdad es que me pongo esto y me dura, pero muchísimo, y esto huele, no quiero ni saber cómo olía el de 1998, que dicen que era mucho más potente, porque esto es brutal. Entonces, no sé, chiquis. La familia olfativa del perfume es oriental a vainillada, totalmente. Esto es, vamos, ese toque a vainilla, eso se huele a leguas. Vale, estoy leyendo aquí en Fragantica y yo siempre decía, es que este perfume me huele, que tiene un toque como a ciruela. Me venía ese olor, ¿no?, a la ciruela, porque a mí en los perfumes me gusta mucho la nota a ciruela, ¿no? Y estoy leyendo aquí que pone que las notas de salida son chabacano, ciruela y coco. Totalmente. Es que tiene ese punto de la ciruela, es que se la noto mogollón. Y yo no había leído antes, lo estoy leyendo ahora, ¿vale? Pero no sabía que tenía ciruela. Y la verdad, es que yo le notaba ese punto de ciruela. Pone que tiene coco. El coco yo no se lo noto, no se lo huelo, la verdad. Me predomina más la vainilla y la ciruela. El chabacano no lo sé lo que es, la verdad, sinceramente no sé lo que es. Pero la vainilla es lo que predomina aquí. El coco no se lo noto, sinceramente. Las notas de corazón son nardos, jazmín, lirio de los valles, rosa, palo de rosa de Brasil y alcarabea. Yo, estas notas, sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Hay algunas que no las conozco. A rosa, pues es que no le noto el... Es que a mí, yo huelo este perfume y es vainilla. El jazmín, sí, porque es que el jazmín es una nota que a mí me encantan los perfumes. Y la ciruela. Esto es lo que más me viene a mí, lo que más me... La bafalada que me viene a mí de olor, ¿no? Lo demás es que como hay notas que yo no he olido lo que es la esencia en sí, no sabría deciros, porque la alcarabea ya me contarás que la alcarabea, ni idea, vamos. Pero bueno, el coco, no noto el coco aquí yo, no sé. Y las notas de fondo, sándalo, almendra, vainilla y almizcle. ¡Uf, qué rico! Es que huele, es un perfume rico, que huele, es que huele dulcecito, o sea, ya os digo, si no os gustan los perfumes dulces, esto no os lo compréis, porque esto es dulce, dulce, potente, es que es tremendo, este perfume es una pasada. Pero chicas, para mí en duración está muy bien, en mí dura, perdura bastante. Pero sí que hay mucha gente pues, que se queja de que desde que lo reformularon pues no es tan potente como anteriormente. Claro, la gente que lo ha tenido las versiones anteriores pues lo nota. Yo como no lo he tenido pues no lo sé. Pero en mí este perfume perdura muchísimas horas. Puede estar tranquilamente en mí 10 horas y es que tiene una estela brutal. Es que tiene una estela que... que es que pasas por al lado de la gente y te huelen. Es súper especial. Yo de Dior, esta, la Yador de Dior y la Dior Addict, vamos, enamorada de ellas. No sé qué tiene Dior en los perfumes que a mí me encantan. Me he dado cuenta de que de todas las firmas que hay, de todos los diseñadores que hay, me he dado cuenta que tiro mucho por los perfumes de Dior y... sinceramente le doy un 10 a este perfume porque es que es una auténtica pasada. Es un perfume de invierno, épocas de frío, ¿vale? Eso dicen. Es cierto que es un perfume potente y esto en verano pues te puede saturar, pero ya os digo una cosa, chiquis, ayer, por ejemplo, me apetecía, hacía tiempo que no me lo ponía, me apetecía olerme a Hypnotic Poison y me lo puse. O sea, quiero decirte que te puedes poner cuando te dé la gana. Yo soy muy de romper las reglas en el tema de perfumes. En plan de que te dicen esto es para invierno,
me lo pongo en verano. O sea, a ver, sí que es cierto que no suelo ponerme mucho estos perfumes tan fuertes en verano porque son bastante cargantes. Pero oye, en un momento dado me lo puedo poner tranquilamente, en épocas de calor. Es un perfume, dicen que de noche. Yo, sinceramente, esto me lo pongo de noche, de día, por la mañana, a todas horas. Ahora en verano sí que es verdad que no me lo estoy poniendo mucho, pero cuando llegue la época de más fresquito, que refresque un poquito más y que ya esto se pueda tolerar mejor, vamos, de día, de noche, a todas horas. Ahora pasamos a este. Al de Dolce & Gabbana, de Only One Intense. Este es el Intense, ¿vale? Tenéis el normal, digamos, el Only One normal y el Intense. Este perfume lo cogí, fue el último que me cogí. Y me lo cogí pues porque me dieron una muestrecita en un pedido que yo hice a Primor, creo que fue, o Druni. Me mandaron el vial de esta y cuando lo olí y me lo puse, dije, yo este perfume lo tengo que tener sí o sí. Y nada, me lo cogí en Primor, me costó 44,90 y oye, ¿qué os voy a decir de este perfume? Voy a buscaroslo en Fragantica y... porque no sé exactamente las notas que tiene, sinceramente no lo he buscado nunca. Bueno, en este, ¿qué nos dice? Los acordes principales son floral blanco, avainillado, amaderado, cítrico, dulce y coco. Vamos, la combinación perfecta. Es que todas estas notas me chiflan, me encantan. Es que, vamos, o sea, en este perfume, estas notas, vamos, no podían estar mejor casadas, de verdad, os lo digo. Han hecho aquí un perfume brutal, en serio, tremendo. ¿Qué nos dicen del perfume? Bueno, deciros que este perfume es muy nuevo, salió en 2020, o sea, este año. Las notas de salida son mandarina italiana, manzana verde y neroli. Las notas de corazón, flor de azahar de naranjo, jazmín y coco. Y las notas de fondo, vainilla, cedro y madera de cachemira. Bueno, ¿qué es lo que yo noto en este perfume cuando yo lo huelo? Ay, qué bueno. Es que huele tan bien. Mira, este me lo voy a poner ahora. Porque este sí que es un perfume para echárselo ahora en la época que estamos. Bueno, yo lo que huelo en este perfume es el coco. El coco, lo noto el coco. Noto las flores blancas. Se notan. Se nota que tiene ese punto de las flores blancas. Noto el coco, la vainilla, noto la manzana, o sea, se nota ese punto de manzana verde, el toque frutal. Sinceramente, esto es un perfume muy rico y para esta época que estamos ahora en verano, la verdad que pinta, o sea, bien. Pero yo, para mí, es un perfume que te lo puedes echar en cualquier época, ya sea otoño, invierno, verano, primavera, lo que quieras. Sinceramente, yo lo veo bastante bien para todas las épocas. Pero bueno, ahora leeremos a ver para qué está aconsejado, ¿vale? Huele estupendo, huele muy rico. Se notan estas notas de coco y vainilla mogollón. Es un perfume muy, muy, muy bueno. Y ya os digo, también en el olor, la flor de naranjo también la noto bastante. Ese punto de naranja, de la flor del naranjo, lo noto también, ¿vale? Las otras notas no os puedo decir porque no sé cómo huele la madera de cachemira, sinceramente. Entonces no os puedo decir. En cuanto a durabilidad, este perfume es duradero. No tanto como, por ejemplo, el que os he enseñado, el Hypnotic Poison, que te puede durar tranquilamente 10 y 12 horas en piel, como a mí al menos me dura. Y en ropa ya no os digo nada, o sea, ya te puede durar hasta días en la ropa. Este, por ejemplo, me dura bastante, pero no como el otro, por ejemplo. Este me puede durar tranquilamente, pues bueno, unas 7 o 8 horas, eso sí. Hay perfumes que duran muchísimo más, pero bueno, yo, la verdad, sinceramente, con 7-8 horas, la verdad que para mí está bien, porque yo me suelo reaplicar el perfume y entonces no me da igual. No tengo
No tengo problema, pero bueno, que 7-8 horas lo veo bastante bien, está bastante bien que dure esto. Tengo perfumes que me pensaba que durarían un montón y me duran a lo mejor 3 horitas y si llega, así que bastante bien, 7-8 horitas está bien. Es duradero. La estela, tiene estela, pero no es de esas que dices, pasas por al lado de alguien y es súper brutal. No. Este no. En cuanto a estela, ya os digo, no es tan brutal como, por ejemplo, un Dior Addict o un Hipnotic Poison, por ejemplo, o un Alien. No es tan fuerte como eso, pero bueno, sí que deja su estelita. No muy fuerte, pero sí que la deja. Sí que deja estela, pero más suavecita, ¿vale? En cambio, por ejemplo, cuando se te acercan, un poquito más cerquita, entonces sí que ya se nota. Pero no es de esos que tú, en mucha distancia, tú pasas y se huele o dejas toda la habitación el olor, no. En mi caso, al menos, no. ¿Vale? Pero bueno, está muy bien. Bueno, deciros que no he encontrado nada en plan de para qué épocas es recomendable este perfume, pero yo sinceramente os digo que yo creo que para todas las épocas este perfume te lo puedes echar. ¿Vale? Ya os digo esto. Para todas las épocas, para cualquier momento del día, yo creo que esto te lo puedes aplicar tranquilamente, que no vas a molestar a nadie, ni es un perfume muy invasivo, ¿vale? O sea, que quiero decirte que lo puedes utilizar por la mañana, o por la tarde, o por la noche, cualquier momento. No es como este, que pues sí que es más, más fuerte, ¿no? Pero bueno, y nada más, no tengo nada más que deciros. Bueno, deciros que los dos. Este, por ejemplo, es un perfume más para la noche y sobre todo pues para, por ejemplo, si tienes una cita, por ejemplo, si tienes una cita con alguien especial o te tienes que ir de cena o te vas a una discoteca, para momentos así, yo os recomiendo muchísimo este. Y este lo recomiendo más pues para, por ejemplo, si, bueno, para todo momento, para irte con una amiga a tomar un café, para irte a... Es más, no es tan de tan especial como este, ¿vale? Huele muy rico, pero no es tan especial como este. Este para mí es que es súper, súper especial. Y ya os digo, este para una cita, para irte a la discoteca, para irte a una noche, a una cena, yo qué sé, que algo especial, este. Te colocas este y esto ya te viste solo. Y este pues es más normalito, más normal, más bueno, pues para todos los momentos. Nada, mis amores, esta es la reseña de los dos perfumes que os quería enseñar. Espero que os haya gustado, espero que te haya gustado, Sara, que fuiste tú la que me lo pediste. Y nada, mis amores, lo voy a dejar aquí. Os mando un besazo enorme. Cualquier pregunta que me quieras hacer, ya sabéis, abajo en los comentarios, que me queréis saludar, lo que queráis, chiquis. Aquí estoy, os mando un beso enorme a todos. Hablo flojito porque estamos muy... O sea, es tarde, son casi las 12. Y bueno, ya es hora de descansar. Bueno, os mando un besazo enorme. Ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.